Muy buenas, chavales. Ah, pues ya estamos por aquí. ¿Qué tal el día? ¿Verdad? Y a ver si hoy por lo menos podemos hacer algo. Vamos allá. El lío. Pasa, Goiz, buenos días. Vas a volar esta tarde a el puente ese, Madrid, el evento ese que hay, Madrid Málaga. Llamar aquí a People. Tripulación de cabina, estamos gustosos de comenzar ahora, así que en cuanto estén listos, pueden abrir las puertas y comenzar a dejar Sí, atrás yo tampoco he aquellos. pillado slot, pero bueno, voy a hacer el De vuelo acuerdo, igualmente. sin problema. No había problema. PSM. Agregate. Salida. La 09, Ormo 1, Delta. Delta, ¿qué es? Ya, tío, ya. Me imagino que estará petado y vamos a sufrir, pero bueno. Lo intentaremos. 59, Pippen.
Eren, UM623. Yo lo voy a intentar esta tarde. A ver. A ver, ¿no lo pilla? Ah, porque Dallas. Y ahora es N130. A ver. Ahora sí. C604. Ya la llegada. La llegada es por la 32 de pot 1RB. Pot 1RB, por la... ¿Qué tenemos por aquí? Vale, localizador Zulu, la 32. Vamos a ver la carta. Sí, es del Tour Dangerous Airports. Señor. Mejor. Vamos. Que en verdad, voy a intentar por no poner la transición esta. A ver, se queda. Ah, no se quedaba mal. Vale, perfecto. Pues así. Ahí está. Y vale, vamos a los pesos. Teníamos que llevar de combustible. Punto 9, perfecto, pues ya lo tenemos cargadito, así que ya podemos rellenar todo. El nivel de vuelo va a ser 380. Okay, ahí está, reservas de 1.1, 1.1. El costing de son 20. Y el tri de 3,8, 3,8. Vientos de 247.42, 247.42. La ISA de 7. Vale. Flaps 15. Vale, 3,50 de trim. A ver.
Y serían 4. Por ahí serían 3,5. Aprox. Vale, velocidad de 145. 145, le vamos a poner 150 aquí. Vamos a mirar la salida. Vamos el GSM. Archer. Vamos. Luz inicial. Es uno de con. Contra Júpiter, reino, Valenti, 273. ¿No pone alturas? Vale, pues le ponemos 7000, que es la de transición. Un momento. Rumbo de pista, por favor. Porque sale, habíamos la 09, ¿no? 09 creo que era. Sí, la 09. Serían 09. Vale, 090, titín. Vale, pues vamos a lío con el overhead ya. Esto por aquí. Para arriba. Están 43 pasajeros por entrar. Por aquí, guay. Esto por aquí. Aquí los 38.000. Los packs momentáneamente. Hola, estamos a punto de configurar, así que estamos conformes Hola. para que cierres las puertas una vez que todos estén a bordo. Gracias. Vale. Muy bien, ya casi Muy hemos bien. terminado. Le avisaremos tan pronto como todos estén a bordo. No debería tomar mucho tiempo. Muy bien. Vamos a ver testeos por aquí. Era pues bien. Por aquí perfecto. Un poquito. El temario. Uptrim y tal. El alerón y eso está bien. Vale. A ver este test de aquí. Sí, estoy en Ibao.
quedan 13 pasajeros. De todas maneras salimos a... Salimos ahí 10. Salimos ahí 10. Aquí tenemos... Os lo dejo por ahí, ¿vale? En 11 minutos. 11 minutos salimos. Vale, testeo de luces. Por aquí bien. Aquí bien. A ver el weather. Tenemos por aquí. Vale, viento de 140 a 10 nudos. UNH de 1014. 14 por ahí. 1014 por allá. Vale, pues cerramos las puertas aquí. Hola, capitán. Todos los pasajeros están a bordo y las puertas se han cerrado. Parece cojonudo. Pax. Vamos, Pax, Eddie. Voy a ir arrancando el APU. Crono. Good afternoon, señores pasajeros. Bienvenidos al vuelo Flight Number. Les habla el capitán. En mi nombre y en el de toda la tripulación les damos las gracias por elegir este vuelo de la compañía Victor Air desde Samos Island con destino Tibet. La duración estimada del vuelo será de 2 horas 20 minutos. Actualmente son las 12:36. Tenemos una temperatura de 25 grados Celsius y mucha experiencia feo bumpsas vuelta que off the todo in. But it's all Beethoven 11 guerra a Chiger altitude. Mira el weather. Todo el weather lo vamos a cargar desde aquí. If you're not looking out to have a window set, feel free to ask the person next to you what it looks like and him sure te lo oblige. Por motivos de seguridad y para evitar interferencias con los instrumentos de vuelo, les recordamos que los teléfonos móviles deberán permanecer desconectados desde el cierre de puertas y hasta su apertura en el aeropuerto de destino. Los dispositivos electrónicos portátiles podrán utilizarse cuando se apague la señal luminosa de cinturones, previa consulta a la tripulación. Les rogamos guarden todo su equipaje de mano en los compartimentos superiores o debajo del asiento delantero, dejando despejados el pasillo y las salidas de emergencia. Ahora, por favor, abróchense el cinturón de seguridad, mantengan el respaldo de su asiento en posición vertical y su mesita plegada. Les recordamos que no está permitido fumar en el avión. Gracias por su atención y feliz vuelo. Me pone a mí esto que hay. Vale, pues... Puerta locket. Vamos a cerrar la de aquí de la cabina. Mirad qué librea más chula que llevamos. Llevamos ahí. Está graciosa. Me ha hecho gracia ahí la del patito. Yo me voy a poner esta hoy. Vale, revisión por aquí. Está todo correctamente. Tenemos 2 minutos de APU. A ver cómo tenemos por fuera para salir. Creo que podemos salir, ¿no? Directamente. Sí. No hace falta el pushback. Perfecto. Vale, pues voy a ir arrancando motorinos. Afuera, Publit.
quedan 6 minutos. Entre que hacemos el arranque y eso, voy a esperar 2 minutitos más. Vamos a hacer que se vaya esta gente. Tierra, anda, se engancha ya. Y vale, vamos para adentro. Para aquí. Vale. O vamos arrancando, venga. El 2. Listo. Pero no. Estás a mi izquierda, a ver. Ahí te veo. Ahí te veo. Yo es que no puedo aguantar más, ¿eh? Me quedan 2 minutos, Egois, tío. Si no, me la lían los pasajeros. Dice Narquete. Tripulación de cabina. Listo también. Cierre de puertas y comprobación. Gracias. Vale, a por fuera. Damas y caballeros, en nombre de la tripulación, les pedimos que dirijan su atención a los monitores mientras revisamos los procedimientos de emergencia. Hay 6 salidas de emergencia en la aeronave. Tómense un minuto para localizar la más cercana y tengan en cuenta que puede estar detrás de ustedes. Cuenten el número de filas hasta Portachi, generadores están on, Apu está fuera. Mantengan la calma y escuchen todos en continuo. La tripulación de cabina. Las máscaras de oxígeno. Y Ash no necesitamos. Coloque la máscara sobre los packs su están en auto. Blizzon. Oration está si viaja con niños, en auto. Asegúrese de ponerse primero su propia máscara antes de ayudar a otros. En el caso improbable de un aterrizaje de emergencia y evacuación, deje atrás 10, su equipaje 15. De mano y sus artículos. Los chalecos salvavidas se encuentran debajo de sus asientos.
Las luces de emergencia en el suelo lo dirigirán a la salida más cercana. Le pedimos que se asegure de que todo el equipaje de mano se guarde de forma segura durante el vuelo. Mientras esperamos el despegue, tómese un momento para revisar los procedimientos de seguridad en la tarjeta en el bolsillo frente a usted. Gracias por su atención y esperamos que disfrute el vuelo. Las trims están en 3.5 y en 0 por aquí. Revisadas. Estamos listos para irnos. Gracias. Las leves hay del detent. Los tenemos. Está perfecto. Flight controls, ¿vale? Luego hacemos un recall. A probar los controles. Left, right, down, pull up. ¿Vale? Correcto, vale. Recall, flight controls. ¿Qué pasa a los flight controls? A ver. ¿Y este error? ¿Qué le pasa a los flight controls? Tenemos presión. ¿Bug o qué? ¿Está todo bien? Está todo bien, no sé, debe ser un bug o algo. A ver, voy a revisar por aquí arriba. Yo lo veo todo correcto. Ahorita tenemos presión. Bueno, hay un poquito más presión, de menos presión en la derecha, pero yo lo veo correcto. Vale, pues ahora veremos. Vale, pues nos tenemos que ir. Me voy, Egoiz. Ahora si eso me pilla, ¿vale? Vale, quitamos freno. Vamos. Ya luces de taxi. Sigue con los flight control, vale. No, estoy casi seguro que es un bugazo, ¿eh? El taxi fuera, ponemos ya la landing. Probo. Tripulación de cabina, tomen asiento para despegar, por favor. Transponder. Vamos. Nada por izquierda. Nada por derecha. Sentarse. Vale, ahí están sentaditos ya.
Hola, Dani. Muy buenas. Gracias por el follow. Claro. Si la sé, yo te la respondo, no te preocupes. Damos la vuelta aquí. Me gustas tú, narco. Yo en la tienda de la Microsoft Store. Vamos. Vale. After takeoff, air condition press stand set, engine start switches continuous, landing gear up, off. No, este es after takeoff. Before takeoff, config, start check, flaps en verde, start trip está, takeoff briefing lo tenemos, cabin está asegurada, MCP set, transponder lo tenemos, strobe lights lo tenemos y landing lights las tenemos. Gracias, Dani. Pues nada. Motores. Volamos. Crono. Vamos. Ochenta. Iván, rotate. Tasa positiva. Tren arriba. Tren arriba. Good enough. Piloto. Perfecto. Vale, aseguramos el tren. Nos vamos. Takeoff. The condition press está ok. Engine start switches en continuos hasta 10.000. Landing gear arriba y asegurada. Auto break off. Flaps up, no light. Perfecto. Altímetro set. Vale, hasta 7.000 que tenemos que cambiar a estándar. Perfecto. Le vamos a poner ya dura. Va.
Son 38. Vale, 7000 estándar. Aquí también, en el otro lado. Damas y caballeros, ahora pueden usar sus dispositivos electrónicos. Mil novecientos, el ahí fuera, torres en auto o fuera. Damas y caballeros, el capitán ha apagado la señal del cinturón de seguridad para que puedan moverse por la cabina. Y todo listo. Sin embargo, tenga en cuenta que le recomendamos abrocharse los cinturones de seguridad en todo momento cuando estén sentados en caso de turbulencia. Vamos a servir un tentempié. Damas y caballeros, estamos a punto de servir a Selection of Alcoholic Drinks including Winean Local y Sourcedales. Asegúrese de que su bandeja esté bajada y quite cualquier... Zapata, tío. Gracias. Me mezcla aquí los idiomas. No sabe ni dónde está. Tenemos aquí a la botella, a la botella de azafata. Subiendo velocidad. Por aquí ya no nos hace falta este. No nos hace falta ese y nos hace falta el de la llegada. Era pod 1 RB. Esta sería nuestra llegada, pero bueno, todavía. Todavía nos queda. ¡Niom! Poner las motitos aquí en el otro monitor. ¿Cómo va ese Goiz? ¿Ha salido ya? Muy bien. Y aún no tenemos control ni nada, no, no jodas. No.
Estamos libres. Está esto correcto, ¿no? Sigue mirando a la dirección que vamos, por si acaso. Ahí te veo ya en el web ahí. Anoche había tormenta por aquí, por esta zona, pero ahora parece, bueno, hay nubecillas, pero se ha despejado la cosa. Ahí te veo ya en carrera, egoísta. Vamos a que sirvan un poquito de comida también. Damas y caballeros, estamos a punto de servir comida.
Asegúrese de que su bandeja esté bajada y quite cualquier artículo del pasillo. Gracias. Ascenso, ya te veo, ya. Venga, dale caña al 320, que me pillas. ¿Qué vas con el 321 o el 319? ¿Con el Tolis? Tolis 319. Pues en una hora y cuarto se supone que tenemos que estar en Tibat. A ver, son las 10:10. ¿Qué nos dice aquí? En 66 millas. Tenemos que estar en crucero. Y no, no. El descenso 330 millas, 332. A las 10:56. Sí.
Puede ser que estemos allí. Vamos, vamos bien. Un 650 Zulu, te dice a ti que llegas. El otro día nos pilló. Ya, pues sí. Esto va a ser complicado. ¿Cuál es tu llegada? No, la mía no es esa. La mía es esta. Pod 1 RB. Bueno, pero nos llevamos al mismo sitio, tío. Madre mía, cómo van los de Moto 3, tío. Qué locura. A la 32, sí, creo que sí. Sí, a la 32, sí.
Vamos lento ya subiendo, ¿eh? Pero bueno, vamos a buena velocidad. Logro un speed. Creo que pues eso. Haciendo altura. Intentar a ver si puedo arreglar a ver si no pega mucho viaje. Poner otra vez la aplicación. Que me escama ver esos grados positivos aquí en altura. A ver si no pega mucho meneo. Poquillo, mira como chillan. Nada más 37 todavía. No sé por qué pasa esto, tío. Pongo la de X-Plane. Momentito. Sí, menos 44, pero no sé por qué, tío, me pasa a mí esto. Baja un poco. Termina de apañar. Creo que es problema del avión o algo.
Es que es el problema del avión. Y ahora pongo esto. Cambio la aplicación. Sé que va a pegar el viaje. Nada más 38. Sí, será un buen directivo. Tiene que serlo. A darle un cafetito a la gente para que se tranquilice. Damas y caballeros, estamos a punto de servir our drink selection, including a coffee and cold beverages. Asegúrese de que su bandeja esté bajada y quite cualquier artículo del pasillo. Gracias. Hay que ser algún problema. Yo le hago... Le hago aquí un set de air weather. Luego bajo. O sea que los van a flipar con tanto cambio. Le hago un set ahora. ¿Qué pasa? Sigue igual, si se queda. Vientos están correctos, pero a ver en la aplicación. La aplicación supuestamente. A 39.000 pies hay menos. Sí, 30.000 pies hay menos 44. Y los datos en la aplicación está bien. Lo que pasa es que en el simulador no pone los menos 44. Así que tiene que ser un boot del cibo seguramente. No hay nada. Jason. Que no hay nada. Sí, porque ayer estuve volando el ISEG y no... No pasaba esto. Tiene que ser un boot del avión este. De momento vamos por la misma ruta, según veo aquí en el WebAI. Hoy. Si lo puedo ver, lo podemos ver aquí, ¿no? Mildo Bravo, Unil, UG18. No, pero es distinta. Distinta. Un poco distinta la tuya y la mía. No, yo tampoco, ¿eh? Tampoco. No he hecho nada raro.
Pero si veo en el web ahí que vas clavado por donde yo he ido, ¿sabes? Lo que pasa es que ahora luego ya sí que varía, según veo en tu ruta del web ahí, que me sale ahí. A ver si nos encontramos a Hércules por aquí, ¿no? ¿Eh? Sí, los dos llegamos a pos, sí. Yo he hecho la ruta con el PFPX, no la he hecho con el Simbrief. Y tal, otro 380, igual que a mí. Millas para crucero. Sé que llegamos a Tibata a las 11:17. Justito, justito, vamos a llegar a los pasajeros. Estás en crucero la Virgen. Como sube el Airbus, ¿no? Pues ya 444 de velocidad lleva y yo 495. Ahora me frenará a mí. Aquí siento en cara. Voy a dar un bollito que tengo por aquí. Sí, yo llevo coaching desde 20. Vamos a darle. Damas y caballeros, estamos a punto de servir comida. Asegúrese de que su bandeja esté bajada y que todo vaya 4:52 bien llevo yo con ahora, las... 4:51. Gracias. ¿Tiene viento de izquierdas? Y yo ahí en esa parte donde estás tú también tenía viento de izquierda. 50 y pico, 40 y pico. 234 o 50, sí, más o menos lo que tenía yo. Bueno, ¿y qué es lo que tengo ahora prácticamente? ¿Qué vas con el Active Sky o con cuál vas? Con el de por defecto. Keep playing default, vale. Y yo llevo el FS Real Weather, pero vamos, que todos lo cogen del mismo sitio, así que.
Todo va un poco con el Noah, así que. Más o menos llevas estas nubes. Ah, tiene las nubes debajo. Vale. Yo giro un poquillo a la derecha. Volveremos a coger un poquito más de velocidad. Ya para encarar el patibat. Ya para encarar la dirección. Ya para subir para noroeste. Está subiendo ya. Sí, aquí es donde cambiaba, según veo. Pero bueno, más o menos ibas por donde yo iba al principio. Bueno, y llegamos al mismo sitio, tío. Está subiendo bastante la velocidad. Tenemos un tráfico.
Traffic. Cerca bastante, pero no. Vale. Estoy llegando prácticamente a crucero. Thousand to go. Once y cuarto, vamos. Minutos, sí, vamos a llegar justo para la hora. Van a llegar bien los pasajeros. Una pena, Egoist, pero es que no podía esperar más, tío. Si no, luego me joden aquí. Voy a darle un poquito de comida. Voy a bajar. Damas y caballeros, estamos a punto de servir comida. Asegúrese de que su bandeja esté bajada y quite cualquier entre que pasillo. Gracias. Entre que descargo y todo, te veremos aterrizar seguramente. Hay otro, ¿no? Que tiene la misma ruta. A ver. Señoras y señores, desde la cabina del piloto, les informamos de que hemos alcanzado nuestro nivel de crucero de 38.000 feet y no anticipamos retrasos importantes. Por lo tanto, esperamos llegar a Tibata a tiempo como estaba previsto. Mientras la tripulación de cabina recorre el avión, asegúrense de que los pasillos estén libres de objetos y los invito a sentarse. Ha llegado de otro lado. Vale, vale. ¿Lo veo?
Así lo veo, ¿no? Un 320. ¿Dónde viene este hombre? Ya viene a tomar por culo. Viene de Londres. El bicho. Viene de Londres. Desplomar. No, hombre, que lo vamos a hacer bien. La verdad. Voy a ir rellenando el descenso. Vamos a ir mirando cartas. Porque en 75 millas estamos bajando ya. De 00 500 254 58 54 8 lo tenemos y 2000 100 de 259 43. Cientos dos cuatro. Ejecutamos. Ahora approach. Hacerlo con las 40. 141, nuestra velocidad de referencia. Más 5 son 146. Y ahí aquí tenemos que bajar a 1000 que tiene aquí liado esto, ¿no? Por aquí. Sí, ya tenemos que bajar a 4000. Cuatro mil para dos y luego 2600. Vale. Verlo ya. ¿Qué pasa, Iván? Sí, aquí estamos dándole. No hay otra cosa que hacer. Lo paso bien aquí, tío.
¿Tú qué? ¿Qué haces? ¿Qué tramas? Moreno, nunca mejor dicho. Millas al descenso. Pasa, Pedro. No. A ver en el general de Falconetti, a ver que lo veo. ¡Hostia! ¿Cómo te vas a poner, no, pájaro? Ahora tengo unas pocas lentejas que me sobraron ayer. Hola, jugar el cubata y el karaoke. No me tengo que terminar las lentejitas de ayer. Muy ricas. Además, lleva haciendo fresquete por aquí, en Madrid. No, no lo hicimos. No lo hicimos, Pedro. Nos desconectamos. Ayer fue un desastre, tío. Un desastre. O por la noche no tenía ganas ni... Ni de volar, tío. Me he quitado todas las putas ganas. Estaba volando. El QNH va a ser 1019. La narca. No sé qué cojones pasó, tío, pero me sacó de quicio. Sacó de quicio. 17 millas para el descenso. Vamos a llegar perfectos. Vamos a llegar perfectos para ver la carrera de MotoGP. Ya va a empezar la de Moto2. No veo mal. Sí. Empezó la de Moto2. Mira, para terminar el vuelito. 108 millas te quedan a ti para el descenso. A ver si llegamos bien. Ya te digo, entre que descargo yo los pasajeros y tal, y me quedo los 6 minutillos esos de rigor para luego reportar la etapa, debemos aterrizar, seguramente.
A un coctelito. Damas y caballeros, estamos a punto de servir a Selection of Alcoholic Drinks including Winean Local y Sourcedales. Asegúrese de que su bandeja esté bajada y quite cualquier artículo del pasillo. Gracias. Estamos de ascenso. Estimados pasajeros, es posible que hayan notado que acabamos de comenzar nuestro descenso a Tibet. De la test we are data is so wind at the wind sabe que queda pa little bit but nothing out of the ordinary. So it should be a reasonable amount of proa punto where not expecting much in the way of low so you should have an easy out of the window all the way. ¿Qué pasa en la boca? Pudieran ayudar a la tripulación de cabina ordenando su bandera. Madre mía, qué lío tiene este tío con los idiomas. Estaríamos muy agradecidos. Por razones de seguridad, apaguen todos los dispositivos electrónicos o cámbienlos al modo. Vamos a estrenar aquí un poquillo. Y tengan en cuenta que los inodoros de la aeronave pronto estarán fuera de uso. Gracias. Nos embala el cachorro. Transición de esto un 10.000, vale, perfecto. Para los frenos ya. Que ha costado subir. O mira cómo está bajando el cabrón. Está bajando follado.
Esta tarde pues haremos alguna. Haremos otro directillo ahí. De Málaga a Madrid. A lo mejor Málaga a Madrid y Madrid Málaga. Depende de cómo vaya la cosa y cómo esté. A ver si no hay mucho lío. Pero habrá. Pero bueno, va a estar divertido con tanto tráfico. Si os queréis apuntar, ya sabéis. Pues con este, con este. Iremos con este seguramente. Sí, tú vas a volar por los mundos de los cubatas. Vas a afilar el lapicero, ¿no? Y tengo el, bueno, el 320 en sí, ¿no? Tengo el 319 y el 321 de Tolis. Podemos hacer Málaga Madrid con el Cibo y luego la vuelta con el 319 o el 321 también. Puede ser buena idea, sí. No me han llegado al 100% los pasajeros, tío, por los cambios esos de la meteo. Los payos. ¿Tú qué, narco? ¿Vas a volar esta tarde o qué? ¿O toca narco si está? Empieza a las 3 el evento. Ah, tienes que hacer vida social. Ahora comeré. La carrera de MotoGP. Cuando termine la carrera, nos pondremos ya en directo. Eso, después de la carrera de MotoGP, vuel. Imagino que 3:30 o por ahí. La aproximación tenía buena pinta. La montaña aquí, ¿eh? Va a empezar a frenar.
A ver. Ciento once tres. Es 35. Y tenemos señal ya del localizador. Ah, egoís. Ya estamos llegando, tío. Y caballeros, el capitán ha encendido la señal del cinturón de seguridad. Por favor, abróchense los cinturones de seguridad lo antes posible. Gracias. Abróchense los cintos. Voy a dejarlos ya quitos. Esto me lo voy a cantar ahora, porque me he pasado de los 10.000. Ahora me va a cantar esto. Vamos a ponerle autobreak al 2. Tripulación de cabina, prepare la cabina para el aterrizaje. Vamos todo de velocidad, ¿eh? Estamos a punto de aterrizar. Asegúrense de estar sentados con los cinturones abrochados y las bandejas en posición vertical. Cualquier artículo debe almacenarse de forma segura. Recuerde apagar todos los dispositivos electrónicos hasta después del aterrizaje. Gracias. Ya el app.
Hay que bajar a 2600. Hay que haber pillado ya la senda, ¿eh? Creo yo. Sí, solo el localizador, sí. Vale, pues abajo. Esto creo que ya poder entrar, ¿eh? Sí, solo el localizador. El aeropuerto está aquí abajo. Que bueno, entraremos la vuelta y entraremos otra vez. Que no me ha metido ahí en el localizador, o sea, en el grupo. El aeropuerto creo que lo tenemos aquí abajo. Sí, el aeropuerto está ahí abajo. Estaremos frustrada y... Perfectada, esto es. Hay que subir a 6000, o sea que hay que mantener 6000. Thousand to go. Vale. Otra vez. ¿Qué hace? Mira para la izquierda, anda. Mira para la izquierda, mira para la izquierda. A que no anda nada. Vale, a ver. A ver. Que subir a 6000, tú, payo. Y al final me coge, sí. Y no sé por qué no me ha puesto aquí Olivo. Debería de poner el Olivo. A ver, voy a marcarlo otra vez. Ya hago sud. ¿Lo hacemos nosotros a mano? ¿Lo hacemos nosotros? ¿O no? Thousand to go.
Ver. Y quieto. Ahí. Manopla. Porque esto se ha subido a 7.000. He dicho 6.000. Bajando. Come 2.600 ya. A los tráficos. Ya te veo ahí. El mar. Ir girando ya. Hacerlo a manita. Hacerlo a manita. Vamos a meterle un poco. Joder, con el... Pesadilla. No, no, no. A 32. Joder, qué... Verdad, tío. Vale, Molino. Ando. Armamos. La metemos. Ups. A ver si pilla ahora el localizador.
Vale, tren. Tripulación de cabina, por favor, tomen asiento para el aterrizaje. Vale, que no veo. Vale, le voy a quitar el piloto ya. Tenemos que haber subido por ahí, por encima. Tenemos que haber aguantado los 4.000 ahí. ¡Qué terrain! Vamos perfectos. Creo que va esto. Bien tremeaditos. Sí, teníamos que haber aguantado los 4.000 para pasar por esa montaña. Luego ya hacer el descenso. Bueno, vamos bien. Vale, flaps a tope. Abajo. Ahí lo has hecho mejores, Mucho mejores. Damas y caballeros, bienvenidos a Tibat. La hora local es 1322 de temperatura. Sí, hombre, 1300, Or 64 Fahrenheit. Permanezcan sentados hasta que el avión llegue a la puerta. Se les recuerda que mantengan todos los dispositivos electrónicos apagados hasta que hayan entrado en la terminal del aeropuerto. Gracias, Víctor. Falta... Nada. Nada, flaps arriba, aproveche, Pedro.
Este para nosotros. 5 por el culo, te la hinco. Veo. Ahí. No, a aparcar aquí así, eh. ¿Cómo habrá quedado? Ahí se va a quedar. Parking break. Fuera. Para que galerillas. Tripulación de cabina, desarme las puertas. Gracias. Tripulación de cabina, el avión está asegurado. Por favor, abran las puertas. Puertas. Que tirar el apoyado. Señores pasajeros, bienvenidos al aeropuerto de Tibata Airport. Vamos, porque Goit, mirale, Goit está ahí ya. 18 grados Celsius de temperatura y around 18 degrees Celsius. Se descarga. Por favor, Mario. Permanezcan sentados y con el cinturón de seguridad abrochado hasta que alguien haya parado completamente los motores y la señal luminosa del cinturón se apague. Los teléfonos móviles deberán permanecer totalmente desconectados hasta la apertura de las puertas. Les rogamos tengan cuidado al abrir los compartimentos superiores, ya que el equipaje puede haberse desplazado. Por favor, que comprueben que llevan consigo todo su equipaje de mano y objetos personales. Les recordamos que no está permitido fumar hasta su llegada a las zonas autorizadas de la terminal. Si desean cualquier información, por favor diríjanse al personal de tierra en el aeropuerto. Muy gustosamente les atenderán. Ah, pero muchas va muy desviado, ¿no? Es que ¿cómo coño haces así? ¿Cómo coño haces ahí? Ahora que lo veo, desde aquí. Imposible, debajo de esa montaña, ¿no? O sea, no te da tiempo, tienes que hacer un picado como... Como los halcones peregrinos. Muchas gracias por el polo, Eric. Muy buenas. Ahí tenemos a Goiz. Viene con su 320. Con su 319, por dicho. Lo viene. Lo de pelotas. Pues entonces, viendo esa montaña desde aquí, muy posible que lo hayamos hecho hasta bien nosotros. Un pelín alto, yo creo, ¿eh? Ah, no, ahí va bien. Ahí viene el tío.
Ahí viene. Ahí está. Frenadito ahí. ¿Cómo se ve de ortopédico, tío? Madre mía. Vale, bueno, quedan 7 minutitos para que se descargue todo el personal. Buah, y yo tenía que haberle echado un poquito más para adelante, He quedado aquí un poquillo de aquella manera. Pero bueno, es que es súper difícil. Vamos a ponerlo desde aquí. Vemos a Egoid también. Difícil aparcar así. Y tenemos al tío con su Welling. Qué guapa está la pinturita esta, Está todo graciosa, tío. Al final, el Ryanair ese que venía con nosotros, ¿qué pasa con él? Ha retrasado un poco, ¿no? ¿Qué pasa? Sí, está todavía lejos, Ah, no, era el KKW este. Sí, este ha llegado. Un minuto después que yo tuve que tú, ¿no? O sea, al final se la ha retrasado ahí. Aparcado. Ahí te tenemos. Perfecto. 4 minutitos y vemos la replay. Chavales. ¿Cómo van las motos? A ver. Me quedan 3 vueltecillas de moto 2. Perfecto. Perfecto, para comer. Mientras ves la moto GP y luego volvemos por la tarde. En el evento de Ibao. ¿Qué tal el vuelillo? ¿Está molado o qué? Está guapa esta zona, Sí, está guapo el final. Sí, la ves ahí que dices tú, no entro, no entro. Yo me he pillado del localizador, pero al final no me la ha pillado, tío. A ver, me ha cogido el DME, sabía la distancia que estaba y eso. Pero no, el localizador no veía.
Pero bueno, está solucionado. Vale, un minutillo. Y sacando el X cámara, aquí va a ir cambiando ahora las camaritas, a ver que lo quito de aquí de en medio, para que no moleste. Cuando termine, que le quedan 200 kilos de descargar, habemos. Voy a ir cerrando y recogiendo la escalera. ¿Sí? ¿Te ha pillado bien? No sé. A mí no me la ha terminado de pillar. Vamos a cerrar la puerta. A quitar la escalerita ya. Vamos a decir a esta peña que se vaya. No, le quedan 63 kilos. Pero bueno. Vaya yendo. Pasajeros. Ahí van. Vaya. Listo. Pues nada. Puertas cerradas. Estamos. El loading. ¿Cómo se nos ha quedado, por cierto? A ver el report. Nos habrá dicho en report, nos habrá dicho sí, 250 por debajo de las 10.000. Vale, lo de siempre, 93.7, 37 por 7 de a más. Bueno, una buena, un buen reporte, la verdad. Vale, pues me desconecto de Ibao. Gracias por acompañarme, Goiz, y vamos a ver la. Vamos a ver la RP. Pagando mierdas. Está bien, ¿no? A poner la que me gusta a mí. No sé, mala toma, ha sido bueno, mejorable. Qué mala. Ahí viene nuestro patito, mira, mira cómo se ve de delante, tío. Está chulo, tío, está gracioso.
Bien. No hay dos rebotes ni nada raro. Bien. Un pelín más a la izquierda, o sea, no ha sido centro-centro, pero está bien. A ver, vamos a echarle un pelín para atrás para poner otra camarita. La comida. A ver si tenemos por aquí una. Compramos un pasajero. Gracias por el follow, Cali. Bienvenido. Muy bien. Ya estaría, chavales. Sí, en el Tolis siempre me pone ahí los break fan esos que hay que ponerlos. Y tarda un rato, en bajar la temperatura, cabrón. Qué guapa está la librea, tío. Me gusta mucho esta del patito. Nada, chicos. El A320 gratis en este juego hay que pagar sí o sí. Pues yo es que suelo comprar todo, pero no sé. No sé, Cali, no te puedo ayudar ahí. Lo siento, tío. O bueno, chicos, por mi parte, vamos a ir cortando. Nos vemos luego, que haremos el evento de Ibao, Málaga Madrid, y luego haremos un Madrid Málaga seguramente, ¿vale? Voy a hacer la comidita y a tirar para ver las motos. Saludo a todos, muchas gracias a Egois por acompañarme y a ver si podemos volar esta tarde. Saludos, chicos. A otra. Chao, chao.